Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo trayectoria de MotoGP24. En este capítulo en el que vamos a cerrar una semana en la que le hemos dado máxima prioridad junto con otras iniciativas que tenemos en el canal de YouTube por la situación, porque acaba de llegar el juego, porque es un momento clave para intentar descubrir las cosas, pero este también puede ser el último capítulo previo al lanzamiento, para que veáis, le he metido bastante caña. Aparte de esto, pues he estado jugando carreras sueltas en Moto 2, en Moto 3, para ver un poquito las físicas y tal, pero en lo que respecta al modo trayectoria, estamos descubriendo que, pues bueno, es continuista, pese a que hemos tenido esas interacciones con equipos, con esa reputación, con esas físicas, con esa IA adaptativa. Y la verdad es que en líneas generales estamos en ese momento en el que nos cuesta, pero también lo disfrutamos con toda esa rabia y toda esa energía que transmiten las carreras. Esa competitividad que nos caracteriza nos lleva a una segunda mitad de campeonato que comienza con un circuito que desconocemos, como es el circuito de Kazajistán, Sokol International Racetrack, el circuito internacional de Sokol. Lo cierto es que tengo interés por ver si las novedades, recordemos que en el último capítulo vimos que las mejoras habían llegado a la moto y ya no estábamos los últimos en rendimiento sobre el papel, y eso nos daba una posible ilusión por ver si podíamos realmente competir de tú a tú y no estábamos tan sumamente lastrados por el rendimiento de la moto. Del mismo modo también, a ver si David, a ver si nuestro compañero, no es David Alonso, ¿no? Puede estar un poco más arriba, porque ahora mismo el equipo necesita puntos en el Mundial de Constructores, el Mundial de Equipos. Y bueno, no sé si este circuito, que tiene largas rectas, nos puede servir como toque de queda para descubrir si la moto realmente rinde, porque ya vimos que en Mugello al final, por la falta de velocidad punta, nos lastró mucho. Hemos visto también que hay otros equipos que están por encima, pero a ver si somos capaces de estar ahí después de haber tenido que luchar contra equipos, contra toda una parrilla que era, presuntamente, te digo, sobre el papel, tenían una moto mejor que la nuestra. Vale, de primeras vamos a encontrar un tiempo bastante apacible. No sé si en Kazajistán en esta época del año hace frío o calor. Llevamos dos carreras sudando a más de 35 grados, incluso momentos de más de 40 grados. Entonces, a ver aquí qué nos encontramos. Digo, vamos a tener una primera sesión de aprendizaje absoluto. Saludos desde el circuito de Sokol, en Kazajistán, donde está a punto de comenzar un nuevo fin de semana en MotoGP. En breves instantes empieza la sesión de entrenamientos. Esta es la última oportunidad para que los pilotos de Moto3 revisen sus configuraciones según las condiciones de la pista. Vemos nubes amenazantes por el circuito. ¿Cómo? Pero las condiciones de la pista son excelentes y lo más probable es que se mantengan así. Vale, veo que no hay una temperatura demasiado elevada, lo cual nos puede permitir plantear ir con blandos así de primeras. Voy a tomar, por lo que he visto, referencia. Vamos a cargar la configuración y vamos a poner la de Austin, porque he visto que hay enlazadas, he visto que hay rectas. Un poquito, no voy a decir que me recuerda un poco a Austin, pero quizás sí. Un poquito, sin ser excesivo. Vamos con los dos blandos. Vamos a ir con los dos medios. Vale. Salimos a pista. Los mecánicos están sacando la moto de boxes. Ahora mismo necesitaría hasta la línea de suelo. Hasta la línea me tendrían que poner ahora, porque no tengo ni idea del circuito. Vale, primero tenemos una curva ahí bastante fuerte, que es una mezcla de doble con... Nos ha dejado un poco mal aquí. Ah, vale, joder, yo pensaba que era hacia el otro lado. Vale, primera curva que parece amplia.
Madre mía, el circuito. Qué tortura, ¿no? La recta muy larga. Han salido escopetados, ¿eh? Nosotros hemos salido muy mal también, ¿verdad? Pero... Y aquí ahora mismo hay un curvón derecha. Ella parece que este circuito se lo sabe bastante mejor que yo. Tía, qué rara es esa curva, ¿no? Son curvas muy raras, ¿eh? Son curvas muy raras porque, por ejemplo, esa tenía el vértice, estaba súper atrás. No lo he hecho bien. No, ahí no lo he hecho bien. Mira, aquí está la vuelta larga. Esta es un poco como una, me recuerdo una de Valencia. Pero la de Valencia entras como más rodado. La doble curva esta, vale. Esta es la que me he comido antes. ¡No hay! Aquí al salir. Aquí al salir. Ay, vale. ¿Eh? Vamos muy mal, ¿eh? Es que no tengo ni puñetera idea de dónde estamos. Y aquí la curva, el vértice está aquí atrás. Es que son curvas con vértices súper retrasados. ¡Hala! Un poquito cargas, tío. Mira, porque que no llego. Sí, llego. Thank you.
no he hecho nada, estamos mejorando. Esto es lo que tenemos que buscar, el progreso, el cogiendo el punto a cada curva. Aquí en el primer sector lo hemos hecho fatal antes. Joder. No le pillo la línea esa. He perdido la línea y no me he encontrado en ningún momento. Pero en ningún momento, ¿eh? Esas primeras enlazadas me resultan un tanto extrañas. Bah, tío, lo que no puede hacer la moto es moverse así. Pues lo que necesito. A ver, la IA no sé cómo lo hace, pero normalmente... como que hace los movimientos más suaves, consigue meter la moto y no se cae. O sea, no he visto que se haya caído nadie de la IA todavía, y nosotros aquí estamos que no sabemos para dónde, por dónde nos da el aire. O sea, no me estoy encontrando. Llevamos a varios circuitos en los que pues ya nos los conocemos. Hay otros circuitos que hemos tenido que aprender, y la verdad es que siempre nos encontramos en una situación así, pero es que este es especialmente complejo. Porque es que no encuentro una referencia, porque no encuentro referencias a otras curvas, por ejemplo, ¿no? No encontró la línea. Por eso, cuando he dicho yo lo de que en este circuito necesitaríamos hasta la línea, no exageraba, ¿eh? No la encuentro. Qué difícil se me está haciendo este circuito. Aprenderlo, el interpretar las curvas.
costando muchísimo. Además es que tengo la sensación de que me estoy adaptando, pero... un segundo en ese punto más lentos, ¿eh? ¡Hola! Ah, toma por saco. Vamos a ver. Este me ha salido como más suave esa curva. No es una primera frenada. A ver, esto tiene un poco de... Es como que la frenada real está aquí. Cierto que hay que decelerar, pero sobre todo es una deceleración para buscar la trayectoria, para posicionar la moto para esa última curva. En serio, ¿por qué ahora me está haciendo aquí caballito? ¿Sabes el rebufo? Aquí tenemos que posicionar la moto. Va, muy tarde. A ver, ellos ahí, he seguido su trayectoria, igual me he abierto un poquito más al final, pero he seguido su trayectoria, y ellos al hacer la transición de derecha a izquierda, no se caen, no se les mueve la moto. Acelera mucho más rápido que yo.
Es que la cosa es que, por ejemplo, aquí frenas, tío, no cierras la trayectoria nunca. Vale, ahora sí que la has cerrado, de cojones. ¡Ay, la hostia! Se me está yendo muy de morro, ¿eh? O sea, estoy notando que la moto le cuesta meterse. O sea, en frenada tengo que conseguir meter mejor la moto. Aquí, pues, vale, supongo que ha sido el piano, aunque me parece que es un piano súper plano. No debería ser. Por ejemplo, esas enlazadas ya les he cogido el punto. Y ya lo tengo que coger a mi manera, no siguiéndoles a ellos, porque ellos hacen una trayectoria que a mí me mata, porque yo no puedo hacer esa transición de derecha a izquierda tan brusca como hacen ellos, y mucho menos precisa. A mí se me supita muchísimo. Ahí, vamos a ver. ¿Qué me has hecho ahí? Esta trayectoria me gusta, pero cuesta mucho entrar en esa línea. Buena rueda. Me estoy dando cuenta de que es un poquito de trayectoria muy única, ¿no?
Ellos consiguen acelerar aquí mucho antes que yo. También es verdad que yo igual estoy frenando muy tarde, estoy buscando encarar mucho la recta. Algo creo que hemos mejorado, ¿eh? 0,7 y más o menos yo creo que nos estamos acordando del circuito, estamos encontrando una línea buena. El piloto está volviendo a boxes para analizar... No, por lo menos lo que es aprender el circuito, yo creo que nos lo estamos aprendiendo. Vale. Vamos a ver. Blando. Voy a hacer una prueba. El piloto abajo. Luego iremos viendo con la acumulación, iremos viendo... ¿Dónde está nuestra vuelta óptima? ¿Dónde es ese deslizamiento, tío? ¡Qué gratuito! De hecho, me está haciendo gracia que estamos mejorando nuestro tiempo con medios, no por los errores, ¿eh? Ni siquiera en momentos de tracción. Antes hemos hecho buen ejercicio. Oye, ¿el neumático blando es una mierda o qué? Thank you.
No entiendo nada, no entiendo nada. O sea, este neumático no me está dando esa prestación adicional en frenada que estoy buscando. Por ejemplo, ahí se me ha ido para afuera. ¡Hala! Y luego esos derrapajes. Ahí es donde digo, y yo creo que yo necesito meter más la moto, no me gira lo suficiente y no tengo la confianza de poder meterle gas tan pronto. No entiendo. Neumático blando y S-Max es muchísimo más inestable. Es muchísimo más inestable y estoy tocando el freno y es como que frena menos. Es una cosa muy rara, muy rara. Deberíamos estar mucho más arriba. O sea, ya con el neumático blando, deberíamos de estar más cerca de los tiempos que han hecho ellos. A ver si me sale bien esta. Bueno. Está claro que tengo que aprender todavía, tengo que fin de la primera mejorar de mucho, no nos metemos en los 15, en los 14 primeros con esta... A ver, no estamos todavía en una ronda que valga, pero estamos fuera de posición. Wasly, Luneta, Yamanaka, Piqueras, Ogden, Fernández, Farioli, Suzuki tampoco lo está pasando bien, según, bueno, en los entrenamientos, en estos libres, ¿no? Saludos desde el circuito de Sokol. Estamos en directo para la segunda sesión de entrenamiento de la categoría de Moto 3. Solo los 14 primeros pilotos de la clasificación combinada pasarán directamente a la Q2. Todos los demás tendrán que luchar por las 4 plazas restantes en la Q1. Vamos a seguir intentándolo con esta combinación. No sé si tocar algo. Vamos a salir a pista, depósito lleno con el blando. Vamos a hacer unas cuantas vueltas más. Igual debía hacerlo no con el blando. Vamos a dar unas cuantas vueltas, pero luego vamos a intentar hacer una de quali
con el medio delante. Sobre todo quiero ir aprendiendo un poco más este circuito. Esto nos va a valer. Pues si lo hacemos más rápido. Bueno, ahora están ellos en calentamiento. Lleva mucho chubasquero. Ellos irán con el medio, seguro. Esa curva ellos, a mi gusto, que igual es la trayectoria que ellos siguen y punto, ¿no? Yo me la tengo que comer. Me gusta más ir pegado. Entiendo por qué ahora me está haciendo eso. Me freno en el mismo punto. Es justo cuando veis el pico aquel, ¿no? Ellos cierran la trayectoria ahí y yo no puedo cerrarla así. Se me va recta, o sea. Thank you.
tremendo, tío. ¿Por qué hace eso? Además que es súper aleatorio. Me ha venido todo este rebufo, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! Pero... Esta curva aquí, la IA no está sometida a lo mismo que nosotros. O sea, yo estaré haciendo algo mal, pero es que no puedo hacer lo que hacen ellos. Por eso yo suelo tirarme aquí al piano. Para intentar tener más ángulo. Primeros y todo porque estamos a rebufo, ¿eh? Ahí, ahí la cagado. Es por el empujón, pero aquí el pan pan run no funciona, ¿eh? Thank you.
voy a reconocer que también el neumático lo tenemos quemado, no lo siguiente, ¿vale? Voy a hacer el neumático delantero y ya empieza a quemarse mucho, ¿no? La última me estranguló yo solo, que se me haya abierto la segunda. Creo que el neumático delantero está sufriendo ya demasiado, ya no tenemos la misma precisión al tirar la moto en la curva. Estoy haciendo auténticas burradas. Volvemos para intentar ir rápido. Sobre todo en algunos puntos hacer un poquito frenar y acelerar a la vez. Y bueno, a ver, sesión resultados, sesión en directo. Estamos con un tiempo muy bueno. Al final Watley se nota que iba. Nos hemos pegado a buena rueda con el blando blando. Él iba con el blando medio atrás. ¿Hemos tocado algo? Sí, creo que sí. Yo qué sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Caceta, venga, va. Sí, de fondo luego el nombre me da igual, porque es el Sokol, el circuito del Kazajistán. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meterle el medio delante, el blando detrás y a ver cómo funciona, ¿vale? Salimos a pista. No tenemos ahora la presión de salir a por la vuelta rápida. Entonces vamos a salir con combustible. A ver qué tal se comporta el neumático medio delante. Esta combinación de medio delante, blando detrás, que nos ha venido funcionando bien en las últimas carreras. Tenemos delante. Thank you.
Tío. Ahí, no sé por qué he soltado. ¿En serio, tío? Vale, ya se me ha ido, pero es por lo otro, ¿eh? A ver, la carrera va a estar complicada, ¿eh? Porque aquí es que no seguimos cometiendo errores por intento, porque tampoco sabemos muy bien dónde realmente podemos tirar la moto o... ejemplo, o sea, ¿por qué ahí se me ha abierto tanto? Sigo sin tener un feedback de decir, va, lo controlo. Mira, venga, va. A ver, yo estoy alucinando en algunas ocasiones porque, joder, me da la sensación de que toco el freno igual que siempre y no frena nada. ¿Veis? Es que es como que le apetece hacer lo que le sale de los cojones. A veces no me frena y otras veces me frena además. A ver si damos esta un poquito mejor, que estoy tirando la moto muy, muy fuerte, muy tarde. Tengo que soltar porque se abría otra vez.
otra vez con el freno que no frena. En serio, no lo entiendo. Dos ocasiones. En la primera, el acelerador que me... Bueno, ahí era el que la trazada no terminaba de cerrarse. Y aquí el freno, otra vez el freno que no frena. Voy a seguir entrenando estas enlazadas que me parecen importantísimas. Horrible, o sea, parecía buena, pero nos hemos abierto y luego como que no hemos encontrado la vuelta. O sea, es muy complicada esa sección de hacerla, calcarla, no me está costando. Venga, va. Porque aquí abres para luego ir cerrando y salir lo más rápido posible, y es como que se pospone. Aunque la trazada debería de cerrarse, porque la haces en otro sitio, pero la haces igual. Resulta que luego decide que no, que no, que como te has ido por fuera, te vas por fuera. Pese a que has decelerado muchísimo. Por eso me da la sensación de que aquí no está pasando lo mismo. Abrimos la trayectoria porque queremos cerrarla. No nos deja. No nos deja. Ese es el tema. O sea, no deja. Así estamos perdiendo tiempo, es increíble. A ver, es evidente que con el neumático medio delante no vamos a poder tirar la moto en las curvas tan rápido como, pero... Pero por ejemplo esta, que es de lanzar la moto, estamos perdiendo tiempo pese a que la lanzamos con mucha más velocidad. Hasta el punto de que nos pasamos, pero... Aquí sin rebufo ni nada, estamos jodidos. Pero bueno, podría ser un buen ritmo de carrera, porque el otro neumático trasero va bien. El neumático trasero va bien, o sea, no se degrada exagerado, y el delantero es, me parece, más estable. Vale. Lo malo es pensar en que volvemos a estar con la misma exigencia, que nos va a sudar los huevos, lo siento por la expresión, pero si nos va a sudar los huevos el hecho de que nos pidan podio. Es un circuito nuevo. Saludos desde el circuito de Sokol. La tercera sesión de entrenamiento de Moto3 está a punto de comenzar. Recordemos que los 14 primeros pilotos de la clasificación... Sí. El equipo... Blando, que el de atrás está gastado. Yo creo que tiene que aguantar para hacer dos, tres vueltas. Al máximo que puedo.
estorbado. Es increíble. O se va porque le apetece o de repente ¡pum! Te cierra la trayectoria. Una barbaridad. O sea, no me quiero poner a la altura de David Alonso. Pero si él no es capaz de hacer tiempos mejores, ¿cómo lo hago yo? Es medio, 52, es que es más o menos lo que veníamos haciendo. Vamos a fijarnos en la clasificación combinada de Moto3. Vale, clasificamos para la Q2, que es lo importante. Hola otra vez a todos los aficionados a MotoGP. En breve comienza la segunda sesión clasificatoria de Moto3. Solo quedan unos minutos para saber qué pilotos empezarán en los primeros puestos en la carrera que tendrá lugar mañana. Vale. Ha subido Holgado, Bellier, Ortola y Nepa. Tenemos que superar a Suzuki. Ojo, espera, Suzuki estaba. Ah, sí. Vamos a tirar con un neumático nuevo atrás. El de adelante está nuevo. El equipo Vamos a intentar ser. Bueno, más que ahora nos van a lanzar. Nos van a lanzar y además es que justo nos da el control muy tarde. A ver si por lo menos no nos molestan y nos dan rebufo. Madre mía, si es un pelotón. Distancia buena, lo que pasa es que hemos perdido tiempo, creo yo. Estamos muy lejos para el rebufo. Y además, como va entre ellos en rebufo, nos tendríamos que acercar muchísimo más para poder notar ese rebufo. Bueno, primera vuelta no válida. A ver si nos acercamos en las primeras enlazadas lo suficiente para que no nos molesten y nos den rebufo.
cierro la boca. No estoy yendo, no estoy tirando todo, tanto como para que la moto entra paso en todos los lados, tío, o sea. Venga. Primero te desequilibras y me derrapas. Luego me haces un caballito. ¿Qué más quieres, tío? ¿Pero por qué hacen eso? Tampoco los hubiera importado, no era válida ya de por sí. Damos una vuelta. Tío, le ha costado meter, ha hecho un pequeño movimiento y le ha costado tirar la moto muchísimo. Hemos perdido mucho tiempo ahí, Ahora no sé cómo lo hacen ellos. Estamos yendo, bueno, estamos en 49.2 según el parcial, pero aquí nos estamos perdiendo mucho tiempo porque no tenemos rebufo. No es un tiempo, ¿no? Pero creo que no va a ser para nada bueno. Volvemos a boxes. Volvemos, no sé si ha sido 50 en vez de 49.9. Medios blandos. Vamos a intentar mantener un... Porque puede ser esta la configuración de carrera, El piloto, si no hace calor, mantendremos eso, porque el neumático trasero aguanta y nos da cierta ventaja. No, cierta ventaja. Tengo que soltar porque nuevamente me hace la curva muy redonda. ¿Qué está pasando, tío? ¿Me está haciendo las curvas súper redondas? No hace el pico. No hace el pico, o sea, estoy venga a intentar meter la moto, tío, y está como que tiene miedo de meterla. O sea, no es normal, tío, no es normal. Thank you.
lo contrario, y cuando no te lo hacen una y dices, voy a meterlo a las bravas, resulta que coge y se anticipa. Es que no, no. Los microsegundos en esto, tío, no. Y está segundo. No sé qué está pasando, pero está tardando muchísimo y encima yo le doy a tope al stick y es como que le tarda en hacerlo y encima es que lo hace como con miedo, como en dos etapas. Encuentro la trayectoria cuando fuerzas. La segunda sesión clasificatoria de Moto 3. Esto está en narices. La moto actúa de forma distinta en cada curva. O sea, tío, que he estado dando unas cuantas vueltas. Un saludo a todos los amantes del motociclismo. Estamos en directo desde medios. El circuito de Sokol, en Kazajistán. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de Moto 3. Bueno. Pues medios. Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que comience la carrera. Medios y... Tenemos un día soleado, ya está. Pero con temperatura moderada. Motivo por el cual muchos pilotos se han inclinado por neumático trasero blando, pero delantero duro debido a la trazada del circuito. Sí, es la configuración que estábamos teniendo nosotros, pero es que con 30 grados no tengo claro que esta sea una combinación adecuada. Nos podemos arriesgar. Es lo único que nos queda, porque si encima vamos nosotros con un neumático que es distinto y es precisamente el que nos da cierta ventaja a la hora de intentar meter la moto en carrera, en aceleración y demás, pues es que es lo que hay. Vamos a ver, porque la primera curva hemos visto que si nosotros mantenemos esa trayectoria interior, somos algo más rápidos, porque hacemos muchos menos metros, no es que seamos más rápidos, hacemos la curva más rápido, no es que nosotros seamos más rápidos. Pero claro, es que luego veremos lo que pasa, ¿no? Medio blando, venga, nos arriesgamos. Vamos a hacer caso al comentarista. Los pilotos que ya están listos para tomar la primera curva. En cuanto se apague el semáforo, comenzará la carrera en el circuito de Sokol. No sé de dónde ha salido ese, pero luego también el otro que se ha quedado corto. Se ha quedado ahí parado en la mitad. Más adelante, Furusato, el podio, Watley primero, Suzuki segundo. Y se van.
tema del consumo de combustible creo que es algo que tienen que tocar, ¿eh? No me puedo desenganchar de los de arriba. Tengo que intentar acercarme en las primeras curvas. Pues el Fuki Fusato las hace muy bien. Ya me empieza a hacer la del subviraje en esa, ¿eh? Como siempre, nos quedamos aquí en el último puesto del cajón con alguien por de... bueno, alguien. Uf, toda la parrilla. Y no les sacas, ¿eh? No me creo que no hayamos ido más rápidos ahí. Están yendo ellos muy fuertes. No entiendo por qué no me cierra la trayectoria, tío. Ni soltando, tío, que no lo hace. Ni soltando el puto gas antes, tío, en serio.
sí, tío, que solta el gas, de hecho, o sea... A veces yo creo que tiene como lag el juego con algunas reacciones. Ahí, en el momento que lo toqué y vibraba, he soltado tanto dirección como gas y no me ha hecho ni puñetero caso. Y luego, en lo que vengo comentando en muchas ocasiones, la IA es capaz de hacer esa transición de derecha a izquierda sin que la moto, sin hacerla como en un palmo. O sea, la moto va a 100 por hora y de repente, cuando haces un cambio de derecha a izquierda, la moto se queda como parada. Esos límites de pista, ese límite de pista que me acaban de poner es muy típico de ellos, ¿eh? De meter un poquito la rueda en el verde. Es que por el tema de meterle el mapa 3 constantemente, es que con mapa 3 incluido ahorramos combustible. Hemos acelerado antes que él y aún así ha cogido más velocidad que nosotros. Impresionante. Rebufo inexistente. Script innegable. Innegable. Hemos acelerado, hemos salido más cerrados para acelerar antes y no íbamos a menos velocidad que él porque estábamos recortándole, prácticamente estábamos poniéndonos a su par y en el momento que él ha acelerado ha puesto más velocidad que nosotros ya íbamos acelerando. Se ha puesto delante, ha dicho, me pongo detrás, y se ha seguido yendo. ¿Y el rebufo va quién? Puede justificar muchas de las cosas que estamos viendo. No es, yo estoy empezando a dudar de que sea una IA adaptativa, ¿eh? Pero... Pero bueno, luego es cuando dices, es que también es verdad que estamos con una moto que no está donde tendría que estar para los objetivos que nos han dicho que tenemos que conseguir. Y se me pasa. Me parece, un momento, que ya sé lo que ha pasado ahora, os lo voy a explicar. Cuando se le va a acabar la batería antes de que te salga un mensaje, se te quita la vibración, y es lo que me ha pasado. Lo que iba a decir, no me ha vibrado el mando, y es lo primero que he pensado, se le está acabando la batería. Así que dadme un segundo, las cosas pasan en el directo y en los vídeos, no voy a empezar la carrera porque se le está acabando la batería al mando. Vale. Ay... Vale, venga, va. No, espérate. No está cargando. Ay, coño. ¿Qué pasa cuando... Ahí están. ¿Qué pasa cuando eres tonto y enchufas el USB en la consola que no está encendida?
Lo que pasa, pues poner una Play al lado de una Xbox. Pues bueno, le enchufo en la Play, no lo digo nada. Vale, ahora sí. Vale, da igual. Nos comemos esta curva que le ha dado no sé cómo. Ahora ya vi. Bueno, vale, si me vas a vacilar, no lo hago. O sea. No, es que de repente sigo frenando y digo, coño, que sigue sin vibrar. Ya me estaba preocupando. Que todavía no ha llegado la actualización como pasó en el. ¿En cuál fue? ¿En el 21? Que metió en la actualización, justo los pillos la actualización que jodió la vibración del mando cuando llegábamos a Moto 2 y era imposible conducir. Increíble. ¿Por qué ellos no se caen si están haciendo eso ahí también? Porque nosotros hemos soltado, hemos frenado. Me tengo que explicar muchas cosas de este juego, de cómo comportar la IA, ¿eh? Porque ahí esa caída ha sido por el cambio de rasante. Vamos a ver si nos centramos después de todos estos incidentes. Vamos a dejar la carrera así, o sea, a donde lleguemos y ya está. Vamos a ir cayendo a plomo porque la IA va rápido, nosotros no. Básicamente. Pero la IA ha sacado un extra. Pues no lo tenía. Están traccionando con el neumático nuevo. Lo tengo clarísimo, o sea, lo tengo clarísimo. Esa tracción yo no la tengo. Bueno, no la he tenido ni al principio de la carrera. Vamos a terminar la carrera. Por lo menos vemos que un circuito nuevo la IA no se pierde, como pasaba años atrás. Eso sí, yo sigo pensando que aquí hay ajustes. No nos hubiera venido mal que no se conocieran los circuitos. Pero esto no nos lo sabemos. Y en vez de estar aprendiendo, lo vamos cada vez peor. Porque intentamos ir a su ritmo y la moto nos responde. Intentamos ir al nuestro y la moto nos responde. Y sigo diciendo que este tipo de cosas, la experiencia, o la equilibras bien, o corres el riesgo de que la gente pierda el interés. Lo dijimos en el 23, lo decimos en este también. Y es una advertencia Milestone que habitúa. Perdón, habitúa mucho a decir, vamos a meter no sé qué, no sé cuántos, pero lo meten mal. Y lo dije en el 23 y lo vuelvo a repetir ahora. Un juego de 70 euros no te puedes permitir el lujo de poder hacer que las cosas funcionen a través de actualizaciones. Porque la gente está pagando por un producto triple A, por un producto de lujo, que debería estar testadísimo antes de ver la luz, sin un puñetero error. Que el balance no sé qué, vale, el balance, de acuerdo. Que las mecánicas no funcionen, que las físicas no funcionen, que haya incongruencias, que haya bugs, que haya. No. Perdón, 70 euros. No puedes permitirse eso.
En los 90 los juegos salían y hasta el final siempre se quedaban igual. ¿Es una ventaja que se puedan actualizar? Es una ventaja. Pero se ha convertido en una costumbre. Y eso es inenviable, ¿vale? Oye, que no nos ha dado tiempo a meter no sé qué característica, livery, no sé qué, no sé cuánto. Vale, 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 vale. Mientras no me lo saques en un DLC, perfecto, pero el resto de cosas deben de funcionar. Y lo del muro, que nos está bien hecho, la primera carrera funciona. A partir de ahí vuelve a ser el muro del 2023, que era una mierda. El modo progreso, el tema de las mejoras de la moto. Un equipo que está abajo en la tabla no puede aspirar al título. ¿Vale? Nos estamos defendiendo bien aquí en el quinto puesto, pero es que tengo la sensación de que es lo máximo que puedo dar. Es lo máximo que puedo dar con esta moto. El tema del combustible. No tiene sentido que esté en mapa 3 y ahorrando. Vueltas. De hecho, estamos sacando que en la zona revirada hemos sacado un par de décimas a Almansa. No sé lo que me ha hecho en la primera, en la segunda ya lo flipas, tío. Apenas das puto gas y te mete unos trallazos. Thank you.
última vuelta. La ha liado el solito ahí, la moto, tío. ¿Cómo es posible que yo haya acelerado menos que él? O sea, él se estaba acercando cuando él tenía que estar en plena curva y yo estaba acelerando ya. Increíble, tío. Me adelanta. Lo estoy viendo. Me va a adelantar en el último puto segundo. Increíble lo de este juego. Está tan sumamente escrito que es que les ves venir. Final de esta carrera de Moto 3. Los pilotos, o sea, están volviendo a boxes. Si no me ha adelantado, ha sido. No, a 3 de. Mira, es que ha sido Farioli. Después de la carrera. ¿Lo ves? Es que estaba cantadísimo. Se ha quedado detrás. Mi moto no ha acelerado lo suficiente y él se ha puesto a rebufo. Pero es que cuando iba recortando, ha habido un momento que se ha quedado parado. No se le veía. Y de repente, ¡fum!, aparece. En el último instante. ¡Fum!, para ponerse ahí. En la misma milésima. En la misma milésima. Sigo diciendo que aquí hay que empezar a exigir la Milestone que sea sincera con todos nosotros. Porque lo que aplican a lo que dicen aplicar, hay un mundo. Se agradece que la IA no tenga que andar yo detrás de ella ajustándola y tal. Bien. Que nos están tangando cosa mala con el tema de los objetivos, con el haber tenido que aspirar a podio en todas las carreras con un equipo que casi era para el 15º puesto, también. Pero que la IA a veces tiene un comportamiento que está muy lejos de ser representado por una IA, eso a mí no me lo van a negar. No nos van a engañar con eso. Esa acción que acabamos de ver es un script como diciendo, no vas a tener ninguna oportunidad, no me jodas. No vas a tener ninguna oportunidad de hacer absolutamente nada porque de no verle, que dices, a ver, si está a dos décimas, o sea, estaba a dos décimas, me ha remontado dos décimas en 50 metros, según el indicador. Y era una de, ¿por dónde me vas a venir? Claro, yo no voy a estar mirando para atrás. Y las motos no tienen espejo. En un juego de coches tengo claro que me hubiera movido, pero en una carrera de motos lo de andar tapando en una recta es... Pues bueno, muy de cerdo, ¿no? Es un recurso que tenemos en muchas ocasiones, aunque ya sabemos que aquí Milestone ha hecho un trabajo del copón para evitar que eso tenga ningún efecto, porque al final ellos te tocan, tú frenas y ellos aceleran. No sirve, ¿vale? O sea, con la IA eso no sirve. Aquí se ha tirado Almansa, nosotros nos hemos ido por el interior, también ha pasado Farioli. Hemos tirado la moto. Ven. Ahí nos ha derrapado un poquito. Y dices, bueno, ya se están intentando evitar que podamos escaparnos. Ahí me ha pegado otro latigazo sin haber dado casi gas. Aquí hemos ido por el interior tranquil. Le he dado gas tranquilamente. Y Farioli se ha puesto ahí. ¿Vale?
obviamente, ha ganado él. Me hace gracia que están... Yo lo siento, otro aspecto importante. ¿Por qué se quitó la opción de lo del carenado? ¿Eh? Porque, a ver, es que parece que van de paseo, no me jodas. Pues esto. Ahí hemos tenido a Fina Farrell y obviamente nos ha ganado. Vamos a cambiar la cámara a ver si se puede ver. De aquí se va a ver, porque... Pues... Ay, no, me he confundido. De aquí se va a ver. Bueno, no. Sí, no, se ve. Se ve que nos gana. Joder, que no quiero eso. Que quiero la cámara del... ¿En serio? ¿Y no hay cámara libre? Se ve claramente que nos adelanta. Nosotros más no podíamos hacer, la verdad. Al final caemos al sexto puesto, como lo hemos conseguido, podio. Me daba igual quinto que sexto. Tampoco podíamos ganar a Suzuki, porque era el que estaba... Espera, ¿le hemos ganado? Espera, ¿Suzuki dónde ha quedado? Porque sí, no, ha quedado por delante. Ha quedado por delante. Nuevamente nos ponen, pues eso, al menos 300. Al final vamos a acabar perdiendo... Perdiendo fama. Bueno, volvemos con Furusato, que no sé por qué tiene que opinar sobre mi rendimiento. Pues vamos a intentar no llevarnos mal con él y mandar a tomar por culo. La verdad es que no hemos tenido un buen rendimiento en Sokol, no nos conocíamos el circuito y nos ha costado mucho, sobre todo el adaptarnos en carrera a cómo estaban conduciendo los rivales. La próxima carrera en Assen, circuito que ya digo, ha pasado por varias etapas en mis preferencias, desde ser un circuito que se nos daba bien, ha sido un circuito en el que se nos daba muy mal, ha sido un circuito que sorprendentemente se nos dio bien y ahora es un circuito que a saber cómo se nos da. La verdad es que el circuito es muy bonito, pero siempre tengo miedo de que el cómo se conduce la moto en cada juego con tantos cambios, sobre todo entre el 23 y el 24, nos haga sufrir más de la cuenta. En el 23 al final todas esas presuntas desventajas nos dieron ventaja. Aquí ya no tenemos esas presuntas desventajas que nos dan ventaja, sino que tenemos que ir a tope y conseguir un buen resultado, porque la verdad es que pese a que todas las carreras son muy disfrutables, hay ciertos matices que personalmente creo que hay que corregir. Pero bueno, eso ya será esperar, como este es posiblemente el último capítulo que vamos a hacer pre lanzamiento, por tanto pre posible actualización, lo dejamos para, vamos a esperar a que haya algún tipo de parche, porque posiblemente lo haya, para ver en Holanda cómo afecta al juego. Espero que os esté gustando esta serie. Dejad abajo en los comentarios el botón de me gusta. Y si queréis competición a partir de ahora, los fines de semana, aquí en el canal de Pasajón Gamer. Hasta la próxima.